una serie de cuestiones y muchas cosas. Y ahora esta es una manera de sensibilizar, de que en vez de dar una plática de manera formal, creamos en este bello lugar estos cuentos, estas leyendas, para sensibilizar acerca de la importancia de este lugar. Buscando leyendas que tienen que ver con el amor a la naturaleza, los cuidados y estos dioses que las protegen, y nosotros estamos siempre en su contra como humanidad. Se escogieron las más cercanas a la zona porque tratamos de que la gente se familiarice con ellos, se apropie del lugar. Y estamos como inaugurando lo que sería un aula ecológica natural. Claro, estamos empezando, pero queremos que la gente lo conozca y que vea la maravillosa naturaleza que todavía tenemos aquí casi en el centro, bueno, entre Jalapa y Banderilla, ¿no? Estamos aquí y eso es lo que estamos hablando. Ya nos platicó la Llorona, ya nos encontramos un chaneque que nos dijo que tenemos que cuidar, que tenemos que ser limpios, que si no...